¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que ya lo estaban esperando. Yo sé que algunos incluso ya me estaban odiando. Yeah. Pues listo, banda, ya va a empezar el video. Revienta el botón de like si te gusta hacer bar spin. Boom, bitch. Estuvo chido la derrapada, ¿eh? Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya estaban esperando el video, pero la neta no me gusta grabar si no me siento bien de salud, así que ya hoy es un día, es diferente. Ya me siento un poco mejor. Y de hecho, si pueden ver esta bardita de por aquí, hay que bajarla de una vez, a ver qué se siente. Casi muero en la otra bajada, de hecho. Casi muero porque el camión venía con todo. Allá está mi compa Main, que me va a decir si puedo bajar o no. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es un set de 3 escalones. Pero voy a bajar por aquí, por esta cornisa. Tú me dices cuándo. Listo, banda, pues llegó la hora. Llegó el momento de bajar esta vaina. Vamos a hacerlo de una. Yeah, perro. Eso estuvo intenso, carnal. Y bueno, banda, les quiero comentar que el día de hoy es mi cumpleaños. Y bueno, no suelo hacer muchas cosas extravagantes el día de mi cumpleaños, salvo salir en mi bicicleta, que es lo que más me gusta. Y pues el día de hoy vamos a salir a hacer un buen recorrido por la ciudad, porque ya me lo habían pedido mucho. Y es un buen momento para salir, relajarse, ver cómo se dan la vuelta en sentido contrario estos cabrones. Y un millón de cosas más. Por allá pueden ver a Cantinflas. Yo creo que es una de mis pinturas favoritas que hay por aquí, ¿verdad? Sí. No sé cómo han estado ustedes, yo espero que estén chido. Espero que ya casi es Navidad. Y bueno, que Santa Claus les traiga las bicicletas que le pidieron. Y si no se las ha traído, recuerden que tenemos una tienda en línea donde la pueden pedir. Y enviamos a todo México. Y bueno, banda, ya saben que a mí me gustan mucho estos escenarios apocalípticos. Las construcciones, ver grúas, máquinas trabajando, está chido, ¿no? Es como ir al museo, pero gratis, güey. Chéquense esas cosas, ¿qué serán? Pues, banda, de repente se aprende, ¿no? Viendo cómo chambean aquí. Se siente la adrenalina de ver máquinas gigantes. Y pues bueno, están haciendo aquí algunas reparaciones en GDL. Parece que esto va a quedar bien chido. Yeah. Verga, nos van a cerrar la puerta, güey. No, banda, antes de seguir con el trip, hay que comer un poco. Provecho. Listo, banda, pues una agüita de limón para la garganta, porque está bien dura la infección. De hecho, no he parado de toser, pero pues no les voy a poner eso en el video. Listo, banda, seguimos en medio de la construcción aquí, en medio de ningún lugar. Nada más dando el tour, tratando de no llenarnos de cemento. Yeah. ¿Ya vieron esas cabinas de teléfono como para hacer grinds?
Está chido, ¿no? A ver si no nos corren de aquí a la verga. Verga, ¿para qué se usarán estos bloques? Están chidos, ¿no? No será como para formar como las bandas, güey. Y luego las bandas. Bloques de hielo seco, güey. Se ven bien locos. Pues chequen todo el material de construcción, banda. Si algún día van a ser ingenieros o albañiles, pues está chido que vayan conociendo, ¿no? Por aquí está el jale de jardinería. Bueno, a mí me llama mucho la atención las herramientas y todo eso. Entonces siempre que tengo tiempo me doy una vueltita por acá para ver cómo trabajan. Está chido. Pues banda, no sé si sea buena idea venir al centro teniendo una infección de garganta, ya que pues creo que hay muchas bacterias por aquí. Así que creo que vamos a salir de este cuadro. Vamos a salir de este cuadro y vamos a aparecer en uno más chido. El rojo. La nube es blanca. El cielo es azul. En este momento vamos a aprender el nombre de los colores en inglés. Negro. Pues aquí estamos dando el tour con los mexas. Así es como una tarde típica aquí en el centro de Guadalajara, llena de folclor, gente, carros locos, transporte loco. Voy a intentar un Fujian Whip. ¡Verga! Se me complica el Fujian Whip con estas llantas. Intento número 2. ¡Ah! El asiento. Intento número 3. ¡Verga! Intento número 4. Verga. Intento número 5. Verga. Intento número 6. Joder. Verga. 6. 7. Verga, esto. Y yo creo que en el 8 ya se arma. 8, 8. Verga. Estuvo a punto el 8. Ah, pero me pegó un poco en la uña. Este es como el efecto colateral de no meter bien el pie en esta suspensión. Bien, creo que este es el 9, ¿no? Ya me distraje un poco. Si no es el 9, debe ser el 10, como sea. ¡Verga! Pues banda, estuve intentándolo como 20 veces. No se las voy a poner todas en el video porque se van a aburrir, pero sí fueron como unas 20. Y al final salió el truco, estuvo chido. Es la primera vez que lo hago, es primicia. El bar spin de Bonnie ya lo había hecho hace
un mes más o menos. Fue de los primeros trucos que empecé a hacer. Pero Foot Jam Whip sí me costó mucho. Y de hecho, por ahí ven que se me atoró el tenis y está un poco más difícil por la suspensión, pero pues no es imposible, ¿no? Poco a poco los trucos que hacía en la BMX se los estoy metiendo al MTB y estoy haciendo pues una combinación bastante cool, bastante chida que me trae motivado, ¿no? Entonces vamos a seguir pedaleando y a ver qué sale. Dios. Oye, qué buena merca ahí. Qué buena. Pues banda, por ahí está un wall ride. Vamos a ver si lo podemos subir. Sí, estuvo bueno, Dos escalones. Tres escalones. Verga. Aquí hay un obstáculo como de 5 escalones. Voy a intentar subir los de Bonnie. Y bueno, a ver qué pasa. Sí, espero no dejar el ring, pero vamos a darle. Oh. Ah. Lo logré, banda. Estuvo perro ese brinco. Vámonos de aquí porque hay mucha seguridad. Si les gustan las patinetas. Y bueno, banda, esta escena me recuerda a uno de mis videos aprendiendo a pedalear en la calle. Métanse por ahí en el canal. Cómo perder el miedo a pedalear en la calle. Y chequen el video para que se sientan un poco libres de pedalear por las calles sin miedo. Esto, banda, ya vamos a llegar a Chapultepec. Es una de las avenidas con más tráfico, más gente. Pero de repente se presta como para darle, para cotorrear un rato chido. ¿Verdad? Está chida, ¿no? Para filmar en la escatopista. Ándele. Para ir filmando. Ah, no, pues pesado entonces. Mis respetos. Chido. Ahí el Oli, ¿verdad? Sí, andamos haciendo trucos. Está chingón. Está chido, la ¿no? La juventud para eso es. Que se acaben los huesos. Ándale. Ahí hay otro set de 4 escaleras. Vamos a darle. Oh. Yeah, estuvo bueno ese gap. Pues listo, banda. Yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Definitivamente. Porque me estoy quedando afónico una vez más. Me estoy quedando sin voz. Pero estuvo muy divertido el día de hoy, porque bueno, como les digo, es mi cumpleaños. Esa es una. Dos, acaba de salirme Foot Jam Whip, que era un truco que no me podía salir. Tres, tuve algunos regalos chidos esta semana por mi cumpleaños. Estoy muy agradecido con todos ustedes por darme apoyo en mis redes sociales. La gente que me sigue en Instagram siempre me envían mensajes chidos de apoyo. Entonces, si ustedes no me siguen en Instagram, vayan y háganlo, @boomride, porque ahí estoy conectado casi todos los días y estoy subiendo material, fotografías, videos. Hola. Que no van a ver en ningún otro lugar, ¿no? Más que en Instagram. Y bueno, ya saben que los videos largos son acá en YouTube y va a seguir así. Así que gracias, banda. Pronto vamos a hacer un video más. Suscríbanse, comenten, den like y toda esa mierda. Y ya hay historias acá en YouTube también, de repente. Así que vamos a estar subiendo más seguido. Pero antes de irme, les voy a regalar un bar spin. Suscríbanse, perros. Boom, bitch.
¿Qué onda, banda? Pues sean parte del Boom Team. Entren a nuestra tienda. Tenemos sudaderas, tenemos playeras bastante chidas, muy bonitas. Tenemos gorras de muchos colores. Así que sean parte del Boom Team. Entren a la tienda, cómprense algo chido y apoyen el canal. Boom, bitch.